El problema es que los sandistas nunca dejaron que se le quitara lo que habían robado. Si no, Daniel Ortega hubiera entregado su casa hace 10 años atrás. Y es hoy día y sigue corriendo para presidente y está en casa robada. Entonces, si Daniel Ortega no entrega una casa, es un símbolo. Y es lo mismo que me está sucediendo a mí. Toda esta gente no va a entregar su propiedad, porque el símbolo está hecho. Daniel Ortega no entrega, tampoco nosotros. Bueno, entonces, ¿qué dirección querés? Como pueden apreciar, toda propiedad adicional a la que era originalmente El Volcán está bajo demanda, ¿ya? Y el propósito es de tratar de recuperarla, pero se ha hecho difícil porque hay personas de todo tipo de esferas del gobierno o de todos los poderes de la nación, sea la iglesia, el ejército, policía, o personas del gobierno actual, anterior, todos tienen influencia, entonces es más difícil contrarrestar a 67 diferentes personas que a una sola. Eso estoy casi clarísimo yo, que puede resolver el problema de la propiedad es un gobierno encabezado por Daniel Ortega, porque va a ser más fácil para Daniel Ortega pedirle a muchos sandinistas que hasta que devuelvan muchas casas. Es decir, ve, devolvamos estas casas y vamos a darte un crédito a 20 años, 30 años, y vas a tener tu casa, tu trabajo, y entonces se va a resolver ese problema. Yo tenía la vez pasada el plan y voy a ver si la puedo volver a implementar, porque ya hubo un diálogo nacional que decretó que lo robado bien robado está. Sin embargo, los grandes piñateros debemos forzarlos a que la devuelvan o la paguen ellos.